Para Hamel, el concepto del modelo de negocio debe incluir cuatro componentes base: estrategia, recursos, relación con el cliente y red de valor, además de proceso productivo, ventajas o beneficios para el cliente y los límites propios de la empresa. El día de hoy, elementos del modelo de negocio para Chesbrough y Rosenblum. ¡Comenzamos! El modelo de negocio proporciona información acerca de la selección de clientes, el producto o servicio a ofrecer, de cómo saldrá al mercado, de los recursos necesarios. Se recomienda responder algunas preguntas. ¿Quién es el cliente potencial para la empresa? ¿Está perfectamente clara la propuesta de valor? ¿Qué se ofrece al cliente potencial? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que diferencian a la empresa? ¿Qué apoyos son necesarios para la eficiente producción o prestación del servicio? ¿Con qué recursos se cuenta y cuáles es necesario conseguir? ¿Hasta dónde se quiere llegar con este proyecto futuro esperado de la empresa? ¿Cómo obtendrá ganancias la empresa? Para Chesbrough y Rosenblum son los siguientes. Propuesta de valor. Esta se obtiene mediante una descripción del problema del consumidor, el producto que resuelve ese problema y el valor de ese producto desde la perspectiva del consumidor. Segmento del mercado. Es el grupo de consumidores a los que va dirigido el producto, reconociendo que los distintos segmentos del mercado tienen diferentes necesidades. En ocasiones, el potencial de un producto solo se aprovecha cuando se dirige a un nuevo segmento de mercado que resulta ser más adecuado. Estructura en la cadena de valor. Posición de la compañía y las actividades en la cadena de valor, así como la forma en que la compañía captura o genera el valor creado en la cadena. Generación de ingresos y ganancias. Forma en que se generan los ingresos mediante ventas, arrendamientos, suscripciones, etc. El costo de la estructura y los márgenes de ganancia. Posición de la compañía en la red de oferentes. Competencia. Identificación de competidores, compañías complementarias, proveedores y consumidores. La determinación de estos componentes permite utilizar las redes para hacer llegar mayor valor al consumidor. Estrategia competitiva. Manera en que la compañía intentará desarrollar una ventaja competitiva aprovechable y sostenible, por ejemplo, a partir de los costos, diferenciación o eficiencia de operaciones.